Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Diciembre, mes de la gente, una sonrisa te cambia de presente. La familia se une y celebra, la Navidad llega en tu corazón. Ya, es Navidad, ya, es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Es el mes de las fiestas, de alegría y sorpresas. Llegó para quedarse la Navidad. Oh, 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 ya. Es Navidad, ya. Es Navidad, se respira en el ambiente una paz tan diferente. Ya. Es Navidad, ya. Es Navidad, las sonrisas de la gente son historias que no mienten. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular digital donde estés. Estados Unidos amplía el estatus de protección temporal TPS hasta octubre de 2021, informa la Cancillería. Para mayor transparencia y confianza, en iniciativa conjunta, el COEB y el BCE lanzan propuesta para que este ente regional sea el que maneje los fondos procedentes para la reconstrucción post-emergencia climática. Comisión de Bancos y Seguros autoriza a la banca a otorgar 3 meses de gracia a los afectados por los meteoros, ETA y IOTA. Las huellas del cambio climático se hacen sentir en la región de Copán, donde el turismo se vino abajo y la milenaria cuna de la civilización maya sobrevive a cuentagotas. Secretaría de Salud pide ayuda a brigadas médicas internacionales para hacer frente al fuerte repunte de coronavirus, donde 4 de 10 hondureños son víctimas de contagio. Consejo Nacional Electoral pide al Registro Nacional de las Personas solventar las primeras inconsistencias en más de 400.000 personas enroladas que no aparecen en el censo o son enviados a votar en zonas que no son de su domicilio. Presidente Hernández preside ceremonia de ascenso de 123 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. Policía Nacional informa de los avances en el caso del menor Enoch Chinchilla, desaparecido hace un año y cuya madre guarda la esperanza de hallarlo con vida. México solicita a Estados Unidos la extradición de Genaro Luna, mientras 400 personas son hospitalizadas en la India a causa de una enfermedad no identificada. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde tu celular. Descarga hoy Atlántida Móvil digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 7 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. En esta Navidad, recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de $50. La semana anterior, el gobierno de Honduras presentó una solicitud al gobierno de Estados Unidos para un nuevo estatus de protección temporal, TPS. Pero hoy hemos recibido la información que Estados Unidos extiende el actual TPS, no es que ha dado el visto bueno al nuevo TPS que solicita Honduras, sino que el actual lo ha extendido hasta octubre de 2021, vencía en enero del próximo año. El embajador hondureño en Washington, Estados Unidos, Luis Suazo, nos tiene más detalles de esto que es bueno, satisfactorio para cerca de 42.000 hondureños que permanentemente han renovado el TPS en Estados Unidos. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Renato, y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, hemos recibido este día una muy buena noticia. Este es un proceso que entró hoy a un proceso que se llama registro. Oficialmente lo vamos a tener a partir del 9 de diciembre. Esta es una extensión a los permisos de trabajo que estaban concedidos dentro del mismo marco de lo que es el TPS.
tiene una particularidad que no están en este caso exigiendo un nuevo proceso ni tampoco pagos adicionales, pero esto al final está funcionando efectivamente como una extensión de la cual habíamos mencionado el día viernes en la reunión con el ministro, con el secretario Wolf. Habíamos tratado este caso sobre de cómo proceder en el caso de los que ya tenían TPS, más allá de la propia solicitud que presentamos ese día de que se designe un nuevo TPS. Abogado, lo dejo porque tenemos una cadena de televisión y radio. Gracias por confirmarnos esta información, que es la noticia del día en TN5 Estelar. Gracias y buenas noches. Buenas noches. El Consejo Nacional Electoral denunció este lunes una gran cantidad de errores e inconsistencias en la base registral de ciudadanos enrolados hasta el 30 de noviembre y remitida por el Registro Nacional de las Personas a ese órgano como resultado del proyecto Identifícate. El problema, según el CNE, es que esta base registral, convertida ahora en Censo Nacional Electoral Provisional, en menos de 24 horas ha generado múltiples denuncias y reclamos de la ciudadanía. El registro afirma que estas inconsistencias y errores tienen solución, pero ya han despertado la suspicacia entre las fuerzas políticas. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. En esta Navidad, recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de $50. Al atraso en la entrega completa del Censo Nacional Provisional se suman las inconsistencias detectadas en al menos 400.000 personas de 4.2 millones de personas enroladas hasta el 30 de noviembre. Se debe garantizar a todos los ciudadanos habilitados el derecho constitucional y universal del sufragio. Es por ello que el Consejo Nacional Electoral ha recibido 4.260.126 ciudadanos como base registral remitida por parte del Registro Nacional de las Personas, de la cual muchos de estos ciudadanos presentan problemas con la validación de la huella, de la cual el Registro Nacional de las Personas nos ha informado se va a solventar. Entre las inconsistencias que se detectaron sobresalen el cambio de centro de votación, fotografías mal tomadas y usurpaciones de huellas y fotografías. Problemas que tienen solución, aseguran en el Registro Nacional de las Personas. Ya nosotros hicimos la entrega de lo que es la base de datos del Registro Nacional de las Personas al Consejo Nacional Electoral para su respectiva depuración. Sin embargo, tenemos quejas de personas que no están apareciendo en ese censo y esperemos que, por ser provisional, cuando ya lo actualicemos debidamente, como debe de ser, ya comiencen a aparecer las personas para que sean sujetas de votación, de ejercer el sufragio en las primarias. El Registro Nacional de las Personas por sí mismo o de oficio no va a poder corregir ciertos errores que existen en el proceso de identificación de las personas. Cada quien, cuando se dé cuenta que no corresponde su lugar de votación o no corresponde su huella o no corresponde su fotografía, tiene que ir al Registro Nacional más cercano, a una de nuestras oficinas, a poner en conocimiento de la autoridad respectiva del registro, para que nosotros verifiquemos y veamos cómo le vamos a hacer la corrección. Este es el proceso que se nos va a venir de actualización y de subsanación. Ante los errores identificados en el censo provisional, el Partido Nacional pide una solución rápida, pues no se puede permitir que miles de hondureños se queden sin ejercer el sufragio en las primarias. Hemos expresado nuestra preocupación como Partido Nacional de Honduras de la cantidad de nacionalistas que aparecen votando en otros lugares de donde originalmente han votado en los últimos procesos electorales, lo que nos tiene muy preocupados. Nos preocupa también que hay una gran cantidad de nacionalistas que ni siquiera aparecen en el próximo o en el censo electoral provisional presentado por el Consejo Nacional Electoral. Exigimos que se busque una solución lo más pronto. En la misma sintonía reaccionan en Libertad y Refundación, quienes añaden que tanto el RNP como el CNE deben solucionar el problema de las inconsistencias y hacer un reglamento para que el porcentaje de hondureños que no se enrolaron puedan ejercer el sufragio con la identidad vigente. Ahora mismo el registro tiene que proveerle al Consejo Nacional Electoral una solución técnica. El Consejo Nacional Electoral tiene la posibilidad de elaborar reglamentos para que estas personas que no se han enrolado, por lo que ya hemos hablado, por la pandemia, por ETA, por IOTA, por circunstancias meramente personales,
no se queden sin ejercer el sufragio, sin la posibilidad de ejercer el sufragio. Por su parte, el CNE promete que ya se trabaja en la elaboración de un reglamento para garantizar que nadie se quede sin votar en el próximo proceso electoral. Se reconoce que en otras partes del mundo el proceso de enrolamiento también presenta inconsistencias y en Honduras no es la excepción. Sin embargo, a diferencia de otros países, aquí en el país el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Es por eso que se sugiere que se corrijan a tiempo los entuertos. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. En esta Navidad, recibí internet de 50 megas en tu paquete Claro Hogar de $50. Mediante un comunicado, el Consejo Nacional Electoral informó este día que ese organismo electoral elaboró el Censo Nacional Electoral Provisional con la base registral de ciudadanos remitida por el RNP. El censo fue entregado a los partidos políticos y se dio inicio a la exhibición que manda la ley. Pocas horas después ya existían múltiples reclamos de la ciudadanía señalando diversas situaciones, entre ellas ciudadanos enrolados que no aparecen en el censo provisional y errores en la asignación de centros de votación. Por esta razón se requiere un plan de emergencia por parte del RNP para resolver en tiempo los reclamos, dice el documento emitido por el CNE. Luego que el pasado jueves 15 movimientos internos de 4 partidos políticos solicitaran su inscripción en el Consejo Nacional Electoral para participar en las primarias de 2021, este día el organismo electoral envió la notificación a las instituciones políticas para que subsanen errores. Hemos iniciado nosotros todo este fin de semana con lo que es la revisión física de estas planillas que han presentado. De ahí hemos pasado a lo que es la etapa de la transcripción digital. Y el día de hoy se les estará notificando a través de sus observadores, porque es un proceso transparente donde cada movimiento tiene sus observadores, estamos garantizando el debido proceso y de igual forma tienen su abogado al momento de hacer esta revisión física y también esta transcripción digital, donde se va a verificar si cumplen los requisitos que establece la ley electoral de organizaciones políticas. Entre los requisitos que se revisan destacan la nómina de ciudadanos que respaldan la solicitud de inscripción y el respeto a la paridad y alternancia en cada una de las planillas. La actual diputada por el PINU, Doris Gutiérrez, informó este lunes que no tiene intenciones de participar en el proceso electoral próximo para el nivel electivo de diputados, pero que si la Asamblea de los 18 departamentos lo decide, podría ser la candidata presidencial de esa organización política. Gutiérrez fue postulada como precandidata presidencial en la Asamblea de Francisco Morazán. Una propuesta de precandidatura, eso es todo. No la ha aceptado aún. Bueno, la precandidatura sí, de un grupo de compañeros, pero eso tiene que ir a un referéndum, podríamos decir, a la Asamblea Nacional. Y bueno, yo no voy a andarme promocionando porque uno es la gente la que lo debe promocionar a uno. Gutiérrez dijo que los 5 periodos en el Congreso Nacional más un periodo como regidora en la Alcaldía Municipal del Distrito Central son suficientes y que ese ciclo de su vida debe concluir. El ganadero lanchano Gregorio Ulises Sarmiento Galindo, de 76 años, murió este lunes en Nicaragua. Ulises Sarmiento era padre del actual diputado de Libre, Rafael Sarmiento. El precandidato presidencial de Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina, se unió a las muestras de condolencias, posteando en sus redes lo siguiente. Lamento profundamente la muerte de un gran amigo de la familia Reina, fundador de nuestro gran Partido Libre y padre de mi amigo y compañero, el diputado Rafael Sarmiento. El reconocido abogado y notario hondureño Dagoberto Mejía Pineda murió hoy en Tegucigalpa, informaron sus familiares y compañeros de bufete, consternados por el acontecimiento en su dilatada carrera como profesional del derecho. El abogado Mejía Pineda desempeñó importantes cargos en la administración pública y en el desempeño privado, destacándose además como litigante privado en relevantes juicios. Asimismo, se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNA y también fue director general de Fiscalía del Ministerio Público en la época del exfiscal Ángel Edmundo Orellana, quien lamentó la muerte del abogado Mejía. Descanse en paz el abogado y notario Dagoberto Mejía Pineda.
Falleció también este lunes en Tegucigalpa el coronel Julio César Chávez Aguilar, quien durante su carrera policial marcó un hito importante en la institución a la que comandó como Fuerza de Seguridad Pública, rama de las Fuerzas Armadas, hasta que en 1997 se produjo la transición y unos años después Chávez Aguilar pasó a retiro dando paso a las nuevas generaciones de la Policía Nacional, institución que le dio el último adiós y presentó sus condolencias a su esposa Lilian del Carmen Carilla Mejía e hijos. En la ciudad de San Pedro Sula falleció la destacada dama, doña Aida Meltzer de Arita, cuyos restos fueron sepultados este día en un cementerio privado de la ciudad. Doña Aida Meltzer de Arita era la madre de la destacada editorialista Analistas, periodista y directora de la editorial Guaymuras, Isolda Arita Meltzer, a quien sus amistades y compañeros de trabajo extendieron sus muestras de condolencias y solidaridad. Doña Aida era la madre también de la doctora Onyx Enid y Aida, todos ellos muy estimados en la sociedad sanpedrana por su compromiso con la cultura y la literatura. Isolda Arita es una de las mujeres más destacadas de la intelectualidad hondureña y ha llevado a la editorial y librería Guaymuras a los más connotados eventos internacionales de la literatura. Como todos los años, familiares, amigos, compañeros de partido y la Fundación Alfredo Landaverde realizaron un sentido homenaje a la vida y el legado que dejó en el país el analista y experto en temas de narcotráfico Alfredo Landaverde, asesinado a balazos un día como hoy, 7 de diciembre. Es por ese legado de transparencia, combate a la corrupción y al narcotráfico que Alfredo Landaverde se le considera héroe popular de Honduras. Este lunes las autoridades policiales informaron de los avances en el caso del menor Enoch Chinchilla, desaparecido hace un año y por cuya causa se han capturado a 3 personas, mientras están en la búsqueda de una cuarta. En tanto, la madre del menor se muestra satisfecha con el avance y no pierde la esperanza de hallar con vida a su hijo. En 2 operaciones de impacto ejecutadas el viernes 4 y domingo 6 del presente mes y año, en Moroselí, El Paraíso y en Protección Santa Bárbara, la Policía Nacional capturó a 3 de 4 sospechosos de la comisión de varios delitos, entre ellos la desaparición del menor Enoch Misael Pérez Chinchilla el 2 de diciembre de 2019 en Campo El Birte, La Atlántida. Dos de ellos se habían ido a refugiar al municipio de Protección Santa Bárbara, pero creo que el ejercicio deja de manifiesto de que la autoridad va adquiriendo cada vez más fuerza y alcance para reducir la impunidad. Todavía en este caso de Enoch en particular tenemos un par de tareas pendientes que las estamos realizando con ahínco y Dios mediante las vamos a cumplir en el inmediato posible. La noticia de la detención de los 3 sospechosos ya es conocida por la madre Enoch Misael. Desde España ha expresado su apoyo a las operaciones policiales encaminadas a esclarecer el caso de su hijo y no pierde las esperanzas de volver a verlo con vida, así como abrazarlo y reunirse con él. Yo mi esperanza la mantengo siempre al 100 y muy positiva de que voy a encontrar a mi hijo con vida. Tras un año de investigaciones, la Policía Nacional cosecha frutos capturando a Byron Humberto Meléndez Salas, Juan José Murcia y Lionel Núñez Murcia, presunto responsable de los delitos de asesinato en perjuicio de Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel Humberto Ramos Moscoso y Cindy Xiomara Castro Torres, y privación de la libertad en perjuicio de Enoch Misael. No, él sigue bajo el esquema de que fue privado ilegalmente de su libertad y como una persona desaparecida. No puedo darle otra categorización sin tener elementos que me sustenten esa nueva categoría. En ese sentido, fue una situación bastante compleja, pero creo que las investigaciones han avanzado sobre seguro. Se dispone de prueba técnica, de prueba científica, que al final le va a permitir al Ministerio Público sustentar con los argumentos suficientes. Ya el 2 hizo un año en, pero bueno, aquí lo que importa es que demos con su paradero. Y bueno, pues ahora que han encontrado estas personas, pues me llena un poco de paz y estamos esperando respuestas. Hay testigos de que miraron 4 personas, o sea que nos hace falta una.
Si bien tres sospechosos detenidos permanecen en detención judicial, la Dirección Policial de Investigaciones continúa la ejecución de orden de captura emitida por un juez de letras con competencia nacional en materia penal adscrito a la Policía Militar de Orden Público. Más adelante le informaremos, COEP y el BCE esperan señales inequívocas al gobierno sobre el buen uso de los recursos no reembolsables y préstamos con los multilaterales que se contraten para la reconstrucción nacional. Antes, en nuestra nota positiva, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma ganan competencia internacional en juicios orales en materia de derechos humanos y el próximo año representarán a la alma mater en un evento internacional en Estados Unidos. La noticia positiva es presentada por Tigo. Llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo $2,199. Búscalo ya en tiendas Tigo. Dalton Aguirre y Andrea Cruz, estudiantes de tercer año de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se plantaron frente al jurado con sus argumentos sólidos, basados en ley para defender a su cliente en un juicio hipotético en materia de derechos humanos, una competencia de varias universidades de Centroamérica y México como parte de un programa que impulsa la Universidad Autónoma para entrenar y preparar a sus estudiantes de derecho. Este es un proceso meramente hipotético, pero le desarrolla la destreza al estudiante para que pueda practicar como es en la vida real. Nosotros pasamos por distintas etapas, pasamos por un procedimiento interno, una competencia interna, pues ahora nos sometimos a un proceso ya regional. Primero participaron en una competencia interna en la Universidad Autónoma, donde obtuvieron el segundo lugar, pero en la competencia final y regional con más colmillo y experiencia obtenida, los jóvenes que participaron en parejas defendieron con argumentos jurídicos el caso que finalmente ganaron. Primeramente nos tocaba ser agentes del Estado en la que era la competencia interna. Ya cuando pasamos al sector regional, nos tocó invertir roles y ser representantes de las víctimas. Sí, ahí había experiencia, había un precepto, un antecedente y estábamos un poquito más familiarizados con cómo realizar y cómo llevar a cabo esta competencia. Una jornada de horas, días y meses de entrega y desvelo que termina aquí en un triunfo profesional o un reto estudiantil, pues ambos en el mismo nivel tuvieron que enfrentarse a equipos de Guatemala y México y de otros países. Ahora les espera una competencia mayor en Washington, en Estados Unidos. Ellos representarían a Honduras y a nuestra universidad en el concurso de American University en el mes de mayo del 2021. Es un apoyo que la universidad da al más alto nivel. El señor rector, el doctor Francisco Herrera, apoya irrestrictamente el concurso. Según las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas, desde el 2009 que implementaron este programa, los estudiantes salen mejor preparados para defender sus juicios en materia de derechos humanos. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Llévate un Samsung Galaxy A01 Core más una super recarga por solo $2,199. Búscalo ya en tiendas Tigo. La Asociación de Productores de Azúcar de Honduras fue galardonada con el reconocimiento de gremio socialmente responsable en el país, otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse. Y es por esto que destacamos la categoría gremio socialmente responsable en nuestra membresía por primera vez para la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, con el fin de valorar las acciones que contribuyen como agentes de cambio en la sociedad hondureña. La agroindustria azucarera se convierte en el primer gremio del país en contar con un reconocimiento de tan prestigiosa magnitud, lo que posiciona a este sector como líderes en materia de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Y este año me siento muy complacido porque por primera vez también vamos a reconocer a un gremio que por bastante tiempo se esforzó hasta lograr homologar las prácticas de responsabilidad social en todo su gremio. Me refiero a la APA, la Asociación de Productores de Azúcar. Esta actitud constante de las empresas afiliadas a Fundarse por mejorar, por tener impactos positivos en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro medio ambiente, es digna de reconocimiento.
El reconocimiento fue entregado al director ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, Gerardo Guillén, quien aseguró que se sienten orgullosos de ser el primer sector a nivel nacional en contar con un reconocimiento de gremio socialmente responsable y agradeció a Fundarse el trabajo en conjunto realizado para llegar hasta este punto. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Con tus ahorros y compras ganas paquetes de vida resuelta. Inscríbete y acumula números electrónicos para ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Conviértete en uno de los 10 felices ganadores de 12.500 lempiras mensuales por un año con Bacredomatic. La consolidación de un apoyo fuerte para Honduras en la crisis provocada por ETA y IOTA son algunas de las noticias que el presidente Juan Orlando Hernández trajo de su gira por Washington, Estados Unidos, donde se reunió con representantes de bancos multilaterales, autoridades del gobierno estadounidense, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, senadores, congresistas y el Programa Mundial de Alimentos. El mandatario fue la voz de sus homólogos de Centroamérica en la petición de acceder a fondos verdes, que serán utilizados para la reconstrucción de los países más vulnerables a los cambios climáticos provocados por las grandes industrias del mundo. El secretario de la OEA, Luis Almagro, se sumó a esa iniciativa. El presidente Hernández logró varios beneficios para el país luego de entrevistarse con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La gira ha sido altamente exitosa. Estoy gratamente impresionado, igual el equipo, de ver que el buen manejo de las finanzas públicas los últimos 7 años nos abre unas puertas que hasta ahora lo estamos dimensionando en medio de esta crisis. Eso va a permitir, por lo que ya nos han planteado el Banco Mundial, el BID, la conversación con el Fondo Monetario, poder inclusive aumentar en cantidades sustanciales lo que es el apoyo para la emergencia y la rehabilitación y reconstrucción. El Banco Mundial señaló que gracias a que Honduras tiene una buena disciplina en el manejo de sus finanzas, tendrá acceso a un préstamo de $250 millones para atender la destrucción provocada por los huracanes ETA y IOTA. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, reasignará fondos para la reconstrucción y habilitación de infraestructura del país. Que la gente tenga la ayuda humanitaria que necesita en este momento, la comida, la rehabilitación de los caminos, la construcción de los puentes que se han destruido, la construcción de los pedazos de calle que han estado mal para que usted pueda sacar su cosecha, usted pueda pasar, usted pueda seguir haciendo comercio, para también fortalecer los sistemas de financiamiento a los pequeños negocios, a las medianas empresas. De compartir las que dejaron ETA y IOTA formaron una inmensa laguna en la comunidad de Murillitos, en el sector de La Fortuna, en el municipio de Victoria Yoro. Según el relato de los habitantes de la zona, antes de los meteoros lo que existía era una inofensiva quebrada. Sin embargo, después de los aguaceros quedó este espejo de agua que cubre varias manzanas. Ahora la aldea está dividida y sus habitantes deben de usar canoas para transitar de un lugar a otro y los patios de algunas viviendas permanecen bajo el agua. Murillito se ubica a 1 hora con 30 minutos del casco urbano de Victoria Yoro en la parte montañosa del municipio. Mire usted, a la vista lindo, ¿eh? Sí, lindo. A la vista lindo, pero ¿hasta dónde la intensidad de esos meteoros y el nivel de agua que dejaron en nuestro país?
Nuestros trabajos especiales sobre las huellas del cambio climático se trasladan a la región de Copán, donde los daños han paralizado el turismo. Cerrado el Centro Arqueológico de Copán, cuna de la civilización maya, el cual no fue afectado como se dijo en principio y espera abrir la otra semana en una zona deprimida por los meteoros y la pandemia de la COVID-19. Son imágenes que muestran el paso de Eta y Iota por Copán Ruinas. Ruinas, un nombre con el que se hace alusión a los daños que estos fenómenos naturales ocasionaron en el país y de los que no estuvo exento este municipio histórico y turístico. Los desastres en algunas de sus aldeas contrastan con lo pintoresco de áreas de su casco urbano. Su mayor atractivo, el parque arqueológico, está cerrado, pero hoy las guacamayas vuelan más libremente de un lugar a otro. ¿Y qué decir de los venados cola blanca paseándose entre las pirámides? Aquí, los daños pasaron de lejos entre las esculturas mayas, no así en la cerca distante que rodea el sitio donde el desbordamiento del río Copán arrastró una gran cantidad de escombros. El daño fue puntualmente en infraestructura de nuestra cerca perimetral, ¿verdad? Ya que las estructuras, la arquitectura maya se encuentra a mucha distancia de acá y tenemos un anillo de protección del bosque que es el que ha ayudado en esta situación a acolchonar un poco la crecida del río y a evitar daños en la infraestructura que visitan los turistas. Y podemos ver que ya hemos finalizado el trabajo de una reconstrucción temporal para mantener mejor resguardo y protección de nuestra fauna en el área del bosque. Pese a esto, las pirámides y estelas están intactas, lo que demuestra, según el gerente general del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, cómo los autores de este sitio con cientos de años de antigüedad sabían lo que hacían. Reitero, la ingeniería de drenajes que tiene el sitio Maya de Copán, este núcleo principal, es definitivamente adelantado a aquella época. O sea, estamos hablando de que los mayas, con el conocimiento que tenían en aquel momento, ya estaban adelantados a muchos años, a siglos diría, y prueba de ello es que estamos disfrutando todavía de este sitio. O sea, este sitio no ha sido afectado por agua. Los mínimos daños permitirán que este 17 de diciembre el parque arqueológico abra de nuevo sus puertas al público de jueves a domingo. Esto reaviva las esperanzas de que aquí todo mejorará, sobre todo para guías como él, que ante la falta de turistas se dedicó a otra labor. Tengo como 20 años más o menos, como 20 años o más, un poquito más, de trabajar como guía en el parque arqueológico. Sí, somos varios guías ahí, como le menciono, que estamos vacantes, pues, porque no hay trabajo ahorita, está parqueado todo esto del turista. Y es que aunque están de pie, los turistas se han ausentado, los hoteles están vacíos, al igual que la mayoría de sus tiendas y otros negocios, que además, como en el resto de la nación, libran una lucha contra la COVID. Aquí los hoteles más grandes, que son los que generan más turismo, que viene y como por las ruinas que ha estado cerrado, que es el atractivo de aquí de Copán Ruinas, han estado cerradas. Entonces la gente dice, ¿a qué van a venir? Y los hoteles ahorita no tuvieron reservaciones, todavía están cerrados. Y sí, hemos sentido bastante la baja del turismo. Poco a poco la actividad comercial aquí en Copán Ruinas se restablece, pero hay un impacto en el rubro turístico que se agravó aún más con los recientes fenómenos naturales y esto ha provocado una ausencia de turistas nacionales y extranjeros que sin duda repercute en la economía de muchas familias. Yo pienso que quizás a partir del mediados de este mes ya las cosas van a ir nuevamente, estando en el estado que estuvimos prácticamente el mes de octubre, que fue pues quizás con una ocupación de un 20-25%, porque habíamos estado con ocupación cero, la mera verdad.
Es el mismo sentir entre quienes trabajan en telares en sus aldeas indígenas. No tenemos muchas cositas que ofrecerle a los turistas, ¿verdad? Le tenemos aquí las bufandas, mantelitos, caminos de mesa. Y bueno, esperamos que en este mes de la Navidad, esperamos que venga, que los visiten los turistas, pues, y que colaboren con nosotros comprando el producto que nosotros elaboramos. También están los que cultivan en los campos y que buscan vender por ahora lo que pueden entre los lugareños. Lo que yo traigo viene de Llanetillos. El presidente viene también con su producto, viene de Estanzuela. Y así venimos de diferentes lugares a disponer nuestro producto acá para acercarlo a la población y entonces poderlo vender y con ellos saciar nuestras necesidades. Pese a todo, aquí cada quien está haciendo su parte para reactivar la economía. Los efectos de ETA y OTA no los detienen. Su fe no se quebranta, dicen algunos que esperan que Copán Ruinas sea de nuevo el destino turístico de nacionales y extranjeros. Otro de los efectos que ha dejado ETA y OTA es una cantidad de sapos que mantiene alarmados a los tocoeños. Así nos lo cuenta Héctor Madrid. El nacimiento masivo de sapos en la colonia La Unión de Tocoa, departamento de Colón, luego del paso de la tormenta tropical Iota y ETA, tiene alarmados y al borde de la desesperación a unas 120 familias que habitan en este sector. Sí, porque aquí uno la comida no se la come tranquilo. Aquí la comidita de uno es el arroz y los frijoles y parece que se está comiendo un montón de sapos. Entre tanto, el doctor Rafael Fu, jefe municipal de salud de Tocoa, asegura que este es un ciclo natural de esta especie, pero que los sapos ejercen un control de limpieza biológica. Aún así, la masiva presencia de estos animales y los malos olores es preocupante. Altamente encharcados, altamente inundados y que genera muerte de estos animalitos, mal olor, contaminación, a pesar de que ellos ejercen un control biológico porque devoran pupas y devoran formas larvarias de zancudo, pero también es una molestia para los ciudadanos. Aquí hay unas 25 viviendas bajo el agua, ya que se construyeron en el espacio del fallido proyecto de las lagunas de oxidación de las aguas negras de la ciudad. El mal olor, el ruido, más estas escenas inusuales, hace que los pobladores no puedan dormir, estén enfermos, no puedan comer, y la presencia de sus viviendas se vuelve un martirio. Y es que ejemplo como este, es una familia de 11 miembros, casi no duermen ni pueden alimentarse. Hacen un llamado urgente a las autoridades para que puedan hacer algo para evitar que esta plaga de sapos siga afectándoles su tranquilidad. En Tocoa, Colón, con cámaras de Dagua Argueta, Héctor Madrid, Telenoticias. Este lunes, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, lanzaron una propuesta de transparencia al Poder Ejecutivo para que los recursos que provengan para la reconstrucción sean manejados con transparencia y den señales de confianza a la cooperación y organismos multilaterales de crédito. Debido a las dudas y señalamientos sobre la transparencia, gestión de compras y proyectos no realizados adecuadamente, el COED junto al BCE proponen al gobierno que pare el manejo y ejecución de los fondos provenientes de la cooperación no reembolsable y préstamos externos sean administrados por el BCE de forma gratuita, porque ellos correrán con los costos administrativos. No tendrá ningún costo para ningún cooperante ni para la República de Honduras la administración de estos fondos. Sería un aporte del banco al esquema de reconstrucción que el país decida. Nosotros creemos que al gobierno le conviene mayor transparencia, que los recursos realmente lleguen a donde tienen que llegar. Y esta es la propuesta que ha hecho el BCE y el COE. Aseguraron que hace una semana entregaron al gobierno la propuesta, pero aún no les responde. Proponen administrar los recursos bajo un mecanismo de eficiencia, transparencia y confiabilidad, desarrollando los proyectos que determine el gobierno. El gobierno es el que define la cartera prioritaria para el proceso de reconstrucción. Para eso se han creado diferentes mecanismos, grupo consultivo, etc. Este mecanismo
va a permitir en un principio la consecución de los recursos para fondear esos proyectos, realizaría el proceso de adquisición de la entidad que va a ejecutar ese proyecto y a su vez la empresa que va a supervisar ese proyecto. La propuesta establece una gobernanza tripartita, BESIE, Gobierno y COET, presidida por el primero, crear una oficina de auditoría y control, nombrar un director ejecutivo y tres unidades, la financiera, la de adquisiciones, así como de ejecución, supervisión y evaluación de los proyectos. Además, estará cimentada en tres ejes, el humanitario, recuperación y reconstrucción, y primar la transparencia. Con esto se espera ofrecer mensajes de honestidad y lograr mayor cantidad de ayudas. Uno de los ejes centrales es la transparencia. ¿Por qué razón? Porque muchos de estos recursos muchas veces pues no son concedidos por la confianza que se tiene en los gobiernos. Con lo anterior se envía un mensaje al exterior de veeduría social, apoyo al gobierno, uso correcto de las donaciones, préstamos y apoyo financiero que se logre. Cuando entran otros actores que no son solamente gubernamentales, esto da una nueva posibilidad de transparentar los procesos y la forma operativa. Y en este sentido se va creando una mayor facilidad, digamos, de que la población vaya creyendo más en la parte de generación, en primer lugar, de esa confianza, que hay que volver a regenerar esa confianza. Señalan que no buscan suplantar al gobierno, sino que ayudarlo en la gestión de recursos, la inversión de los mismos y mostrar que se hace de la mejor forma. Con esta propuesta del COET y del Banco Centroamericano se daría mayor certeza a los cooperantes sobre el uso de los recursos y también se ganaría credibilidad entre el pueblo hondureño y de esta forma se ahorrarían cuestionamientos las autoridades. Nelson Lanza, Telenoticias. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros autorizó a las instituciones financieras a aprobar un periodo de gracia de 3 meses, noviembre y diciembre del 2020 y enero del 2021, a sus clientes afectados por los fenómenos naturales Eta y Iota. Para este economista, la medida es correcta porque hay quienes van a caer en mora y los bancos deben apoyar a sus clientes. Tenemos que, en primer lugar, el negocio de un banco en sí es seguir prestando el dinero. Y cuando tenemos en caso de estas personas que han perdido la mayoría de sus bienes, tanto físicos como la parte financiera, entonces ¿qué resulta? Que no tendría posibilidades de seguir trabajando con ellos. Y la oportunidad que se debe dar es facilitar todos esos procesos para que estas personas en el corto, mediano y largo tiempo sigan siendo clientes siempre de la banca, en este caso, de la banca formal y financiera. Se trata de un mecanismo temporal de alivio para los deudores que perdieron su patrimonio y negocios debido a las inundaciones y deslaves que provocaron pérdidas hasta ahora incalculables en la economía nacional. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Un total de 6 negocios serán sancionados por no acatar el acuerdo ministerial mediante el cual se autorizó el congelamiento de precios de 29 productos de la canasta básica familiar. Los expedientes serán remitidos a la Fiscalía. Se está respetando por la mayor parte de los comercios. Sin embargo, sí, ya tenemos pues 6 establecimientos que son reincidentes en algunos de los mercados, los cuales estaremos pues ya con Ministerio Público para ponerle la sanción correspondiente. Para el COEB, el congelar precios no es una opción correcta porque no beneficia al consumidor y daña a los propietarios de negocios. Siempre hemos dicho que las consecuencias de otorgar un congelamiento o estabilización de precios es que cuando se viene a restablecer ya aparecen los aumentos mucho más grandes en perjuicio de la población. Por lo tanto, estos acuerdos de congelamiento de precios no le ayudan al consumidor final. Existen 16 expedientes más que fueron abiertos por incumplimiento a la normativa. De ser reincidentes serán sancionados. La multa oscila entre 1 y 10 mil salarios mínimos. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pandemia de la NE deja pérdidas por 4 mil millones de dólares en 10 años. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Ficosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular.
En un pronunciamiento público, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela que Honduras no solo sufrió en el año 2020 por la pandemia de la COVID-19 y dos huracanes al hilo, sino que también por otra tragedia, la pérdida de más de $400 millones anuales en el sector eléctrico, que representan $4,000 millones en 10 años, a lo que se suma ahora el fracaso de la empresa Energía Honduras, que urge una intervención inmediata, aseguran. Otra opción podía ser la intervención de EH Honduras, que el contrato lo establece también, para que el gobierno sepa cuál es el costo real de las operaciones y tenga elementos para poder hacer una renegociación justa a los intereses del pueblo hondureño. Según el comunicado de ASJ, alrededor del 38% de la energía que se produce en el país, nadie la paga. Y en el marco de las negociaciones que en la actualidad tiene el Estado con Energía Honduras, se debe aprovechar para llegar a acuerdos de beneficio común, pero sobre todo en términos de transparencia. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Ficosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular. La represa de El Cajón ha llegado a su nivel máximo de operación, pero eso no se traduce en la generación de los megas necesarios para evitar la compra a los generadores privados, advierten los expertos, al indicar que no se justifica retornar a las descargas controladas, porque la represa puede turbinar toda esa agua sin contratiempo alguno y generar así más de 300 megas. Este fin de semana el embalse de la represa hidroeléctrica El Cajón casi pegó a los 290 metros de su capacidad máxima para operar. Es decir, en vez de hacer descargas, es mejor turbinar a su potencia nominal 300 megawatts el tiempo que sea necesario. Pero la generación del Cajón sube y cae en función de los compromisos o negocios con los generadores privados, a quienes les tienen que despachar la energía, se necesite o no en el mercado. En realidad nunca ha sido un despacho económico, porque legalmente se establecieron decretos de beneficio, de sobrebeneficios a la generación renovable, que incluía el despacho obligatorio. Aquí se entiende por qué El Cajón, con su embalse al máximo nivel y con una capacidad para generar más de 300 megavatios, pasa de producir 309 megavatios, como sucedió el 26 de noviembre pasado, a un promedio de 240 megas en plena temporada de lluvia. Porque sería doloroso llegar a un escenario nuevamente de hacer prácticamente derrames de agua, en el marco de que hay suficiente agua en el nivel para sostener y mantener, inyectar arriba de 300 megavatios. Al revisar la amarga experiencia del operador del sistema más conocido como ODS, donde los generadores privados tienen la preferencia en el despacho de su energía, ya sea por interés o porque así lo manda la ley, algunos sectores proponen modificar estos entes para que la máxima sea el bien común y no el particular. También lo decíamos con las solares en su momento, se despacha, se les da un incentivo, por ejemplo, se les da incentivo por producción cuando no producen y siempre se lo estamos dando. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un barril sin fondo. Mire, se cobraron, se asumieron compromisos de bonos soberanos de 800 millones y ya no hay nada. Y no se ha pagado el capital porque se está pagando solamente intereses, intereses, intereses. Irónicamente, El Cajón no solo tiene que bajar su producción para que la ENE compre sin necesitar la energía de los generadores privados, sino que también genera potencia y regula el voltaje, servicio que debería de salir de las empresas solares y eólicas, que sacan del bolsillo de los usuarios millonarias cantidades de dinero por un servicio que no prestan ni pueden dar. Bueno, muchos sectores en Honduras dicen que no se trata de que los privados no generen energía. Es decir, la generación de los privados ha evitado que el país caiga en un desfase de suministro energético en las últimas décadas. De eso estamos convencidos todos los hondureños. Lo que reclaman algunos sectores es que, pudiendo El Cajón generar más megavatios, intencionalmente no los genera para primar que los privados generen. Así es. Ese es el reclamo de algunos sectores. Ese es el reclamo de algunos sectores. No es que no generen los privados, porque los privados generan un rol muy importante para que tengamos energía en el país, con todo y los problemas y las interrupciones
que es por la transmisión, que es por la distribución, pero que reduzcan la generación del cajón para primar a los privados es lo que no entiende muchos hondureños. En otra temática, América Latina ya no solo busca su lugar en el mundo, sino que también en el espacio. Y para no quedarse atrás en la carrera espacial, 8 países han decidido dar un salto estratosférico con la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Así nos lo relata Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jetstereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Blue Day Sale de Jetstereo. Tu bienestar también está incluido. América Latina quiere su propio pedacito del espacio y ser tomado en cuenta en proyectos importantes como el regreso del hombre a la luna o también viajes tripulados. Es por ello que varias naciones se han unido para crear ALCE, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, El Salvador y Perú son las naciones que se sumaron como miembros observadores, pero la nueva agencia que se espera inicie operaciones en 2021 ha sido impulsada principalmente por México y Argentina. El gobierno mexicano ha declarado que el plan es lanzar una constelación de nanosatélites enfocados en temas como el monitoreo de los océanos, el cambio climático y la agricultura. El pronóstico es que el primer aparato esté en órbita a finales de 2021 o a más tardar en 2022. Hay optimismo, pero también hay dudas. Mientras naciones grandes experimentadas en este tema se preguntan qué desea específicamente Latinoamérica del espacio, estas naciones saben que deben conformar un proyecto sólido a largo plazo para poder aspirar a presupuestos importantes. La sección de tecnología fue presentada por Jetstereo. Llegaron los descuentos que esperabas con Blue Day Sale de Jetstereo. Tu bienestar también está incluido. Los presidentes de los poderes del Estado, el cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en Honduras participaron en la ceremonia de ascensos e imposición de insignias militares a 153 oficiales recién graduados de las diferentes academias militares, tierra, mar y aire, entre estos 10 señoritas y 4 ciudadanos extranjeros. Quiero que Honduras y el mundo sepa por qué siempre nos comprometimos a fortalecer una institución tan noble como Fuerzas Armadas. Antes de llegar a la presidencia del Congreso, en una ceremonia como estas, me di cuenta de una triste realidad. Teníamos excelentes pilotos, excelentes soldados, pero nuestras Fuerzas Armadas estaban casi en abandono. No teníamos un helicóptero para volar. Y lo que trajeron estas tormentas nos demostraron de qué madera están hechos nuestros pilotos al hacer rescates que no se habían visto nunca en la región. Señores oficiales, hoy graduandos, no olviden jamás que ustedes son los depositarios de la confianza del pueblo hondureño para la defensa de sus más sagrados intereses, para asegurar la supervivencia del Estado en los momentos más difíciles que tenga que enfrentar. Ustedes tienen la ineludible responsabilidad de salvaguardar nuestros recursos naturales, nuestra soberanía nacional, nuestra seguridad territorial, proteger de ser necesario con sus propias vidas los más elevados intereses de Honduras. De la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, egresaron 118 oficiales con grado de subteniente de las armas y servicios. De la Academia Militar de Aviación, 32 oficiales con grado de subteniente de aviación y las armas. Y de la Academia Naval de Honduras, 3 oficiales con grado de alférez de fragata del Cuerpo General. Los 153 oficiales graduados recibieron títulos de licenciatura en diferentes orientaciones militares. Este lunes, el Consejo Nacional Anticorrupción posteó en su cuenta de Twitter
que Honduras, pese a ser suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción de las Naciones Unidas, es uno de los países con peores indicadores de la región en el combate a este flagelo y que la lucha anticorrupción no ha sido prioridad del gobierno en la última década. La vigencia de la llamada Ley de Secretos y el nuevo Código Penal es una prueba fehaciente de la vulneración a la adscripción de dicho convenio contra la corrupción. De acuerdo al CNA, sin rendición de cuentas, los hondureños nunca sabremos a dónde fue a parar el dinero de la compra de los hospitales móviles que impunemente continúan sin funcionar. Mientras, alarmados, vemos el colapso de los hospitales públicos ante la indiferencia del Estado como instancia de sociedad civil. Exigimos el respeto y aplicación a la norma internacional, puesto que el castigo para los responsables de haber mal utilizado los fondos públicos durante la pandemia del COVID-19 debe ser una garantía para resarcir los daños al pueblo hondureño. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, asumió este día la presidencia del ente contralor, quien hasta hoy la ostentaba el magistrado José Juan Pineda Varela. La tradicional rotación se oficializó en una sesión administrativa del Pleno de Magistrados celebrada este lunes. El periodo que ostentará Rodríguez es de un año, como lo indica la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que deberá entregársela al siguiente magistrado, Roy Pineda, el 7 de diciembre del próximo año. Este lunes, la periodista hondureña Dina Mesa fue galardonada con el premio Sir Henry Brooke 2020, entregado por la Alianza para los Abogados en Riesgo y Brigadas Internacionales de Paz del Reino Unido. Mesa es la actual directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos. También es fundadora y presidente de PEN Honduras, organización que apoya a periodistas en riesgo. Hoy su labor como una gran defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión es reconocida con este galardón. Hemos dado hoy un discurso señala, entre otras cosas, la impunidad que se vive en el país, los ataques que reciben las personas defensoras de derechos humanos, la falta de institucionalidad por la concentración de poder que tenemos en este momento y además cómo los defensores y las defensoras de derechos humanos somos un movimiento de paz, no armado, que lo que estamos luchando es por el Estado de Derecho y por la democracia. El premio es entregado desde el 2018 en Inglaterra y este año, debido a la pandemia, se realizó virtualmente. La periodista Mesa destaca que se haya tomado en cuenta a Honduras y con esto significa que el país tiene la mirada internacional en el tema de los derechos humanos. Continuidad de contratación del personal de salud adheridos al programa Código Verde, que labora en hospitales, centros de triaje y brigadas de salud de combate a la COVID-19, indicando que se está a la espera del reglamento para su contratación. A todo el personal contratado de Código Verde, que va a haber una continuidad de su contratación, porque estamos en una pandemia y adicionalmente tenemos dos emergencias, ¿verdad? Por estos eventos meteorológicos, así es que ellos continúan trabajando. Para efectos del nombramiento, la Secretaría de Salud, Servicio Civil, la Secretaría de Finanzas está terminando de trabajar el reglamento. Los directores de hospitales, los directores de las regiones están haciendo en este momento una evaluación de desempeño de todo este recurso humano contratado. Pese a que el contrato de este personal de salud concluía el próximo 31 de diciembre, Flores reconoció su labor, señalando que el país continúa en alerta y su apoyo es importante en la lucha contra la enfermedad del coronavirus. Un porcentaje de positividad de más del 40% se registra en las últimas semanas en la capital, según el encargado de las brigadas médicas, César Arita, quien señaló que debido a las alarmantes cifras se intensificarán las jornadas de atención en barrios y colonias. Debido a que tenemos, ¿cómo se llama?, un aumento significativo en cuanto a los números de pacientes por COVID, ¿va? Se estaba reportando el último cuento que tenía Sinajer, que tenemos un 40% de positividad en todas las pruebas PCR que salen a todos los pacientes. Como ustedes sabrán, venimos de dos fenómenos meteorológicos, que son ETA y IOTA, ¿va? Y esto por lo trajo sus consecuencias. Una de las consecuencias es el aumento progresivo en cuanto a los casos por COVID, ¿va? Arita dijo que la población en su mayoría sigue haciendo caso omiso a los llamados de las autoridades para guardar las medidas de bioseguridad. Un
El municipio de San Pedro Sula reporta un incremento de un 15% en casos COVID, con 288 nuevos casos durante la semana epidemiológica número 49. La cifra también se ha disparado en el departamento de Cortés, donde aumentaron los ingresos hospitalarios producto de un fuerte contagio que se agudizó con los fenómenos naturales, ya que muchas personas permanecen en albergues sin las medidas de bioseguridad. Además, las autoridades de salud cuestionan cómo la población está comportándose como que si la enfermedad ya no estuviera en el país. Estamos viendo desde semanas anteriores, sabíamos de que habíamos atravesado en el departamento de Cortés un fenómeno en el cual fue inevitable de que muchas personas pudieran estar utilizando lo que es la mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia. En los albergues muchas personas han tenido ese contacto directo y por lo tanto sí hemos tenido en el departamento de Cortés en esta semana epidemiológica número 49 un incremento de los casos con COVID-19. Además de San Pedro Sula, los otros municipios con más incidencia de COVID-19 son Puerto Cortés, Choloma y Villanueva. Las autoridades de salud aceptaron este lunes un fuerte repunte en los casos de COVID-19 y han pedido asistencia de brigadas médicas a otros países para hacer frente a esta nueva ola. Uno de ellos ha sido Cuba, en tanto aseguran que las capacidades hospitalarias no han sido rebasadas, aparte del caso particular del hospital El Tórax, pero aseguran que todo está bajo control. Honduras solicitó auxilio de al menos 6 misiones especiales de equipos de emergencia internacional debido al repunte de casos positivos por la COVID-19, por lo que se anuncia que el próximo miércoles una brigada cubana arribará al país para llegar a las zonas más afectadas, aseguró la ministra de Salud, Alma Consuelo Flores. Las necesidades son muchas y por eso la Secretaría de Salud en este momento ha solicitado misiones especiales de equipos de emergencia internacional para poder fortalecer todas estas acciones. A esta fecha se han presentado 6 misiones. El día miércoles nos acompaña incluso una brigada cubana que estará ayudándonos a dar respuesta en municipios donde la Secretaría de Salud haga un análisis de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad. El aumento de casos positivos a causa del relajamiento de la población asciende a un 2% por semana, según autoridades de vigilancia epidemiológica, quienes revelan que 4 de cada 10 hondureños son positivos por la enfermedad y que de continuar con el mismo ritmo será inevitable que 2021 continúe con un desborde de casos por la COVID. Que muchas de las personas están relajadas, creen que esto ya terminó, y vemos semana a semana un 2% de aumento, y esto es considerable porque ya llevamos 6% de aumento desde la después de Iota, y por lo tanto también de la salida del 100% de las personas. Creo de que la orientación a la población debe de ser responsabilidad, autorresponsabilidad. En el caso de la ocupación hospitalaria, la titular de salud aseguró que toda la red cuenta con al menos 40% de su espacio de atención a pacientes, excepto el Hospital del Tórax, donde la unidad de cuidados intensivos se encuentra a su máxima capacidad. En este momento, en todo el país hay disponibilidad de camas. Hay una ocupación bastante aceptable. Tenemos una ocupación entre 30 y 40 en algunos hospitales, excepto el Tórax, que las 7 camas de la unidad de cuidados intensivos, de las 7 camas, tiene 6 ocupadas, ¿verdad? De la unidad de cuidados intensivos. Pero el Tórax tiene habilitado 30 camas adicionales para pacientes que pueden estar en cuidados intermedios. Francisco Bonazán, Cortés, La Paz y Colón son los departamentos que registran un incremento significativo de casos. Si bien la tasa de mortalidad se ha reducido significativamente, no es así con los casos. Semana a semana se sigue incrementando el número de casos positivos, por lo que las autoridades de salud llaman a la población a mantener las medidas de bioseguridad durante las fiestas navideñas. Gabriel Andino, Telenoticias. La directora del programa de inmunización de la Secretaría de Salud, Berenice Molina, reiteró este lunes que la vacuna contra la COVID llegará de forma segmentada a Honduras, es decir, en una primera parte del 20%, y que no se aplicará a toda la población hondureña.
el país tendrá acceso a la vacuna contra la COVID-19 inicialmente para un 20% de la población hondureña, que significan 1.981.000 hondureños. Este primer 20% es una vacuna que el país recibirá de manera donada a través de Gavi, la Alianza para las Vacunas, pero el país hará una compra adicional de vacunas para proteger a un mayor número de la población. Es decir, nadie se quedará sin vacunas. En principio, el 20% será la población que se vacunará. Como en el Reino Unido mañana. Mañana comienza la vacunación en el Reino Unido para el personal sanitario y los mayores de 80 años. Igual así será en Honduras. El personal sanitario, en principio, el Seguro Social ha comprado 1.4 millones y luego el gobierno comprará el resto de vacunas para vacunarnos a todos. Es decir, sin excepción. Nadie se va a quedar sin vacuna. Correcto. Nadie se va a quedar sin vacuna. Solo que unos primero y otros después, dependiendo de las prioridades. Las condiciones del tiempo, José Andino se encuentra en Senaos, Copeco, para informarnos sobre el ingreso de un frente frío en las próximas horas a nuestro territorio nacional. Buenas noches. Para darnos detalles sobre este ingreso de este frente frío, don Oscar Lago, quien es el pronosticador de turno de Senaos. ¿Cómo va a estar el ingreso de este frente frío? Para que nos dé detalles. Muy buenas. Efectivamente, el día de hoy en las horas medias de la noche, pues tenemos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional. Esta nos estará generando abundante nubosidad, lluvias, lloviznas y chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, esperamos de que estas condiciones lluviosas se estén experimentando con mayor intensidad sobre los departamentos del litoral Caribe. También tendremos el día de mañana pues temperaturas frescas que estarán oscilando entre 3 a 6 grados menos de lo normal. ¿Cantidad de lluvia que dejará este fenómeno? El día de mañana martes pues es el día más lluvioso, de manera que esperamos montos que estarían oscilando entre 80 a 100 con máximo de 150 milímetros en las partes altas de las regiones antes descritas. Bien, gracias a don Oscar Lagos, quien es el pronosticador de turno de Senaos, y llamar a la población a las recomendaciones debido a las lluvias leves que va a dejar este fenómeno en el territorio nacional. Con este contacto vamos a retornar al estudio. Muy buenas noches. Telma Mejía con el hecho, la frase, la imagen del día. A la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Ya comenzó lo que esperaban con las mejores ofertas del año, el Black Week Diunsa. El COET y el Banco Centroamericano lanzan propuesta al gobierno para manejar con transparencia los recursos que vengan para el plan de reconstrucción y generar así confianza y certidumbre entre los donantes y organismos multilaterales de crédito. Escuche a qué ha llevado la expansión del COVID-19 a la Secretaría de Salud. Las necesidades son muchas y por eso la Secretaría de Salud en este momento ha solicitado misiones especiales de equipos de emergencia internacional para poder fortalecer todas estas acciones. La región de Copán, cuna de la civilización maya, fue afectada también por ETA y IOTA. El turismo se vino abajo y en el parque arqueológico asoman a la distancia los venados cola blanca en peligro de extinción, aprovechando la ausencia de turistas. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Ya comenzó lo que esperaban con las mejores ofertas del año, el Black Week Diunsa. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Estados Unidos amplía el estatus de protección temporal TPS hasta octubre del 2021, beneficiando a más de 42 mil hondureños. Comisión de Bancos y Seguros autoriza a la banca a otorgar 3 meses de gracia a los afectados por los meteoros ETA y IOTA. El Consejo Nacional Electoral pide al Registro Nacional de las Personas solventar las inconsistencias en más de 400 mil personas enroladas que no aparecen en el censo o son enviados a votar en zonas que no son su domicilio.
Policía Nacional informó de la captura de 3 sospechosos más en el caso del menor Enoch Chinchilla, desaparecido hace un año y cuya madre guarda la esperanza de hallarlo con vida. México solicita a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad, Genaro Luna, detenido en una cárcel de Nueva York y acusado por presuntos delitos de narcotráfico.